And again, I wish to congratulate the event organizers for their time in organizing the event. Difficult times should be of benefit to all. Thank you very much. Thank you, Dr. Finally, we invite the Associate Professor Seo Wan Kim, a president of AASNS and Senior Consultant at the National Neuroscience Institute of Singapore, for his welcome speech and officially to open our event. Thank you very much. That was Dr. Kass, National Head of Neurosurgery Services, Ministry of Health Nation, Dr. Asuna, Chairman of the Neurosurgery. To all our honorable speakers who sacrificed the time to join us. On behalf of the Patient Association Society of Neurological Surgeons, extend a warmest welcome and greetings to everyone who is attending this joint AASNS investigation course at the second Kuala Lumpur Neurosurgical Emergency. Can applaud us mainly at this organizing committee for tremendous effort in organizing and hosting this Zoom webinar from Kuala Lumpur. We have invited an exquisite group of speakers whose lectures will surely benefit all our young and budding neurosurgeons and also help us older neurosurgeons. I also need to thank Dr. John Bennett of Neurosurgical TV for his help and guidance in getting these meetings streamlined on YouTube and neurosurgery. COVID-19 has made things bad, but you know, again, as was mentioned, all our effort to try to get things going and actually, in this case, I must say that Asmi has done a great job for very little time. At least that he put up a lot of speakers that were helpful to join this course. So for this course, we'll be discussing a range of topics from neurotrauma, neuro-oncology, neuromuscular surgery, as well as neurosurgical emergencies to the special focus of the day. That's a great program, and I hope that you will have a good conference and a great many achievements. Thank you very much. Yes, I've officially opened this course and meeting. Thank you. Buenas noches,
Doctor Jorge Rindo, que... Buenas noches, Jorge y Jardín. Y desea que este seminario sea tan estupendo como los otros. Una buena noche. Ok, buenas noches. Bienvenidos. Let's see, Stephanie, empieza a la media hora. Thanks. Ay, güey.
Buenas noches con todos. Doctor Bayo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Bar. Buenas noches, doctor. Flor, ¿cómo está? Uriel, buenas noches. Hey, Uriel, ¿quién está moderando? Me, doctor. Today, me. I will do. ¿Quién? Yo, doctor. Yo. ¿Tú vas a hacer? Sí, doctor. Flor está en un examen ahorita importante. Okay. Uriel, ¿me puedes hacer co-host también? Claro, yo no tengo el poder de hacerlo. Doctor Byron, ¿can you make co-host? Doctor Byron. Co-host, Byron. Ajá, al doctor Byron, okay. Yes. Sí, yo puedo hacer. Sí, ya está el profesor Alan Castro para también hacerle panelista, por favor. Ok, ayuda, deja entrar. ¿Quién necesita entrar, Byron? ¿Hay alguien? Jorge Salazar, profesor Alan Castro, doctor Hugo Facchini. No sé qué pasó, o sea, tratando de prometer, pero no está entrando. Oh, Jorge está aquí. Buenas noches, John. Qué gusto. Okay, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Tú estás en dos lugares, afuera y adentro. No sé. Buenas noches, John. Buenas noches, Jorgito. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Doctor Luis Felipe, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Ok, ¿alguien más? Doctor Luis, buenas noches. Doctor Jarrín, buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Interpreta la canción principal de la cinta. El artista se ha entregado por completo a este proyecto. Tal vez Francisco puede ayudar entrando los panelistas. Buenas noches. Okay, Francisco. Ya dice ya. Sí, puede dejar entrar personas que necesitan entrar. ¿Hay alguien afuera, Byron, que no está a entrar? Sí, estoy revisando ahorita los atendidos para ver a quién más podemos poner como panelista. ¿Podrán repetir los nombres que deben ser panelistas, por favor? Eso. Sí, estoy revisando aquí. Uriel. Profesor Garrín, muy buenas noches. Profesor Basilio. Doctor Jorge, muy buenas noches. Doctor Felipe. Buenas noches. Buenas noches, Uriel, ¿cómo está? Un gusto volver a encontrarnos. Buenas noches, Uriel, un gusto verte. Gusto saludarte. Uriel, saqué un playo de Flor. No, buenas noches, doctor. Ahorita tiene un examen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde están? Uriel, buenas noches. Oh, ok, está. Ok, listo, Uriel. Yo voy a decir 5-4, ok? Okay, listo, Uriel. Ok, aquí estamos. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Muy buenos días, queridos amigos. Muy buenas noches. Nos encontramos el día de hoy en una sesión más de su canal de neurocirugía favorito, Neurosurgical.tv. El día de hoy, pues, tenemos un evento importantísimo de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, la SENC. Nos encontramos en el marco del 5º Curso Nacional de Educación Médica Continua en Neurocirugía. Y esta vez nos encontramos con grandes moderadores y grandes exponentes. Sin más que decir, sin más alargando la presentación, yo le cedo la palabra al doctor Byron Salazar, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía y coordinador del mismo curso. Doctor Byron, muy buenas noches. Muchas gracias, Uriel, por esa presentación. John, muchas gracias. Siempre agradeciendo a usted y a la plataforma Neurosurgical TV. Doy una bienvenida a todos, estimados colegas, amigos, neurocirujanos tratantes, estudiantes de medicina, a los cursos de educación médica continua de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Queremos darle la bienvenida. Queremos primeramente agradecer
al Comité Científico de la Sociedad de Neurocirugía. Queremos agradecer a la Universidad Internacional del Ecuador por el aval académico, al Comité Científico del Hospital Metropolitano, y como bien ha dicho Uriel, pues tenemos en esta noche un invitado, un expositor de gran importancia a nivel nacional e internacional. Me gustaría en primer lugar hacer las presentaciones correspondientes. Y tenemos como moderador al doctor Jorge Salazar Flores. Él es presidente o past president de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía del Capítulo Pichincha. Es jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Metropolitano. Y tenemos al doctor Boris Zurita, que es expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Es un neurocirujano graduado en la Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital de la Santa Casa, creo, y San Pau. Ex jefe de los departamentos de neurocirugía del Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil y Omni Hospital. En este momento quiero dar la palabra al doctor Jorge Salazar, quien nos dará la presentación de nuestro expositor. Muy buenas noches con todos. Es un gusto para la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía continuar con este evento educativo. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Luis Felipe de Alencastro, quien es un reconocido neurocirujano brasileiro con amplio reconocimiento a nivel internacional. Es un médico graduado por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Hizo su residencia en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Tiene el título de especialista en neurocirugía por la Sociedad Brasileña de Neurocirugía. Es jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Mater Dei. Es un fellow en base de cráneo por la Universidad de Tokio, Japón, con el profesor Kawase. También tiene un fellowship en la Universidad de Florida, en Gainesville, con el doctor Albert Rotten, en Estados Unidos. También ha realizado un fellow en técnicas microquirúrgicas avanzadas en la Universidad de Tübingen, en Alemania, con el profesor Tatajiva. Es un especialista en áreas de base de cráneo, microcirugía vascular, cirugía endonasal y neuroendoscopía y neurocirugía en oncológica. Es un neurocirujano del Hospital Mujiños de Bento y autor de múltiples artículos académicos y capítulos de libros. Realmente es un honor presentarles al doctor Luis Felipe Ángel Castro y gracias por su presencia. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Salazar. Es un placer enorme estar acá con ustedes. Yo estoy muy orgulloso de estar colaborando con la sociedad ecuatoriana. Es un gran honor. Yo agradezco mucho a Byron por la invitación también. Esperamos nos ver en un rato en Guayaquil en la próxima semana. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las patologías del acceso subfrontal, pero yo les pido disculpas anticipadamente por la oportunidad que no está muy entrenado, dado los 2 años sin participaciones presenciales con los amigos de la América Latina. Gracias. Gracias, profesor. Adelante. Ok. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. ¿Puedo comenzar, Byron? Sí, por supuesto. Adelante. Perfecto. Vamos acá. Punto. Entonces, hoy vamos a hablar de estos accesos subfrontales, que son una interesante y cada vez más proeminente opción de acceso a las patologías de la base de cráneo, tanto patologías tumorales como patologías vasculares. Yo no tengo ningún conflicto de interés. Este es nuestro grupo, los cuales trabajamos en el Hospital Madre de Dios especialmente, poco menos en el Hospital Molinos de Viento. Obviamente, nosotros todos estamos acostumbrados a lidiar con patologías como este, como tumores grandes de la base de cráneo, como los meningiomas de la gotera olfativa. Y todos estamos muy tranquilos de hacer los accesos tradicionales, bifrontales,
con aberturas amplias, anatomías grandes, y como vamos a discutir en un rato, no se trata apenas de hacer craneotomías grandes o pequeñas, pero vamos a discutir profundamente cuál es la ventaja, las posibilidades, mejor que las ventajas, las posibilidades de las patologías de la base de cráneo. Este es un acceso basal, pero interhemisférico, muy tradicional, muy común, que todos nosotros estamos acostumbrados a estos tumores, especialmente los tumores más volumosos, donde todos sabemos la técnica de ir desvascularizando, coagulando el tumor y después removiendo poco a poco la patología y después el fresado de la base anterior del cráneo y con óptimos resultados. Esto también estamos todos muy, muy acostumbrados con los accesos perionales o los accesos fronto-órbito perionales, porque las abordajes frontoórbito perionales tal vez sean la abordaje perional sea la más común en neurocirugía. Muchas veces lo que pasa es que nosotros quedamos mirando solamente a este tipo de abordaje para múltiples patologías. Y el objetivo de esta charla es intentar pormenorizar, a detallar que ni todas las patologías son adecuadas para el acceso pterional o accesos fronto-pterionales, órbito-pterionales, con extensiones frontales. Mas todos nosotros estamos acostumbrados a tratar patologías por esta vía con mucha tranquilidad. Es la que más estamos entrenados. Pero, como dice Melamed en un artículo de 2005, nosotros tenemos siempre que considerar no solamente la evolución de las otras técnicas o de los insumos neuroquirúrgicos o los equipamientos, pero expandir las técnicas neurocirúrgicas, expandir las indicaciones de técnicas nuevas o no tan nuevas como vamos a ver, pero aprofundarlas y entenderlas un poquito más para hacer una cirugía con mínimo trauma al tejido cerebral sadío y a las estructuras neurales y vasculares próximas de las lesiones. Y no estamos hablando de nada nuevo, como cuando hablamos de abordajes subfrontales. Estamos a mucho y mucho tiempo que se discuten y que se habla de abordajes subfrontales a las patologías de la base de cráneo. Mira que en 78 ya estaban discutiendo estas patologías y uno de los artículos más bien descritos de la técnica supraorbital o subtemporal supraorbital fue descrito por John Jane en 1982, o sea, más de 30 años o casi 30 años desde acá, casi 40 años desde acá. Claro que a partir de los trabajos de Pernesky en 1988 y 96 es que empezamos a trabajar un poquito más con ese concepto de patología de base de cráneo menos invasivo, menos con menos exposición. Yo no gusto mucho de las palabras mínimamente invasiva, porque esto todos nos sabemos que la mínimamente invasiva puede ser máximamente destructiva. Entonces, no tanto rotular los accesos, pero pensar lo que es mejor para la patología del paciente. Y podemos hacer una combinación muy, muy grande de técnicas con cirugía microscópica pura o microcirugía endoscópica o combinación de las técnicas. Pero acá vamos a enfocar básicamente en la técnica microcirúrgica. ¿Y para qué tipo de patologías podemos usar estos abordajes? Para tumores, básicamente, y para patologías vasculares. En meningiomas, especialmente, que son las patologías más comunes tumorales en la base anterior del cráneo, pero hay otras, como craneofaringiomas, pero los meningiomas son la gran mayoría. Y las patologías vasculares,
que los aneurismas comprenden más del 90 o 85% de las lesiones tratadas por estas vías frontobasales o subfrontales. Es un trabajo de 2013 de Ormond mostrando que los tumores ainda son minoría. En 2013 eran minoría, pues, porém, existen trabajos más recientes considerando un porcentaje mayor para abordaje de tumores, casi lo mismo que para abordaje de aneurismas cerebrales. Hay más y más grupos trabajando en accesos subfrontales para patologías tumorales. En este trabajo, con 2.500 casos, que es mucha cosa, se ve que las complicaciones no son muy altas, excepto por los diabetes insípidos, obviamente en las patologías que tengan algún envolvimiento en el tallo hipofisario. Hay una discusión que cuando empezó el empleo de esta técnica, que el trabajo, el tamaño del tumor era un factor determinante para si usar o no, para si utilizar o no esta técnica. Pero más y más se ve que tumores grandes, especialmente meningiomas, no es un problema abordar por una vía subfrontal, porque casi siempre vamos a empezar a coagular la base del tumor y remover pesa por pesa, el tumor va bajando y vamos removiendo cada vez más tumor. Entonces, no es el tamaño el determinante para la selección de la técnica subfrontal o no. Lo que es más importante, y este es lo más importante de esta charla, es que nosotros tenemos con estas vías un otro ángulo de abordaje para las patologías de la base de cráneo. No significa que nos vamos a abandonar la técnica arterional o la técnica fronto-órbito psicomática, pero hay que conocer todas las abordajes para poder seleccionar cuál es la mejor para la patología de los pacientes. Entonces, una cosa que yo veo en los artículos, especialmente en los congresos, es que se discute mucho sobre incisiones, si va a haber una incisión supraciliar o una incisión clásica, como si fuera a ser una arterional o una fronto-órbito psicomática. Pero esto es lo menos importante. Lo más importante está acá. Es lo que vamos a remover de hueso para abordar la patología. Nosotros empezamos en los primeros casos a casi 20 años haciendo incisiones supraciliares. Y hoy raramente hacemos incisiones pequeñas así y casi siempre hacemos incisiones mayores, pero con aberturas de hueso, y no es porque es bonito hacer pequeño, es porque no sentimos la necesidad de hacerlo mayor. Este es el punto más importante. ¿Y por qué vamos a seleccionar este abordaje do que la arterional clásica? Por la cuestión del ángulo de abordaje, como veremos más adelante. Entonces, nosotros podemos, hay algunos artículos bien interesantes que yo voy a referendar en un poco, que son cuáles son las áreas que podemos comprender, accesar por una vía supraorbitaria o subfrontal supraorbitaria, que va desde nervio óptico contralateral al complejo de la comunicante anterior hasta el valle ciliano ipsilateral. Cuando nosotros consideramos el abordaje de línea media, tenemos una gama mayor de posibilidad de abordaje de estas patologías, pero obviamente con un ángulo de visión diferente de lo que teníamos si viésemos por una patología, por una abordaje supraorbitaria. Esta es la traducción de esto. Nosotros siempre hacemos modelos 3D en los casos que vamos a operar para que movamos en nuestro computador lo cráneo de un lado a otro para seleccionar lo que consideramos ser la mejor opción para cada enfermo. Y este es apenas un ejemplo de una visión de un aneurisma de dorso de la carótida, primer segmento de la carótida, donde
Acá vemos la visión del aneurisma con el cuello no observado por una vía perional y acá el cuello más claro por una vía subfrontal. Este es un artículo muy interesante de Zuccarello de 2010 que muestra que las áreas de abordaje por las diferentes vías que tenemos para base de cráneo sin considerar la vía transfrontal basal como vamos a discutir un poquito más. Este es un trabajo de doctor Eberval Figueiredo de Brasil con doctor Spetzler cuando estuve con Fellow de 2006. Tenemos 15 años de este trabajo hablando de la técnica mini supraorbitaria, que constataron que la área de trabajo que tiene en comparación con craneotomías estándar es la misma. Entonces, lo que cambia no es la área donde vamos a trabajar, más sí en el ángulo de acceso que tenemos a patología. Y muchas veces el ángulo de acceso y no el acceso en sí es que hace toda la diferencia para la buena o la mala cirugía. Entonces, hay que pensar siempre cómo atacar de mejor manera, cuál es el mejor ángulo de ataque a la patología de acuerdo con cada patología. Entonces, doctor Spetzer también concluye que a la área de exposición es la misma. Mira, acá tenemos la supraorbitaria, la craneotomía mini supraorbitaria, la craneotomía cranial clásica o la órbito psicomática. Y la área medida en milímetros cuadrados es la misma para las patologías. No hay diferencia estadística. Lo que cambia es el ángulo de approach, que claramente mayor en la abordaje epiterional, pero no significa que sea el mejor ángulo. Muchas veces un abordaje más anterior será mejor para cada paciente. Ellos concluyen en 2006, no es hoy, es 2006, que la abordaje supraorbitaria, mini supraorbitaria, sustituye hoy en el servicio de Dr. Spetzer la mayoría de las craneotomías más largas, más grandes. Este es un trabajo de Dr. Perneski, que en fato no fue el primero, pero fue una de las personas que más desarrolló la técnica de la técnica supraorbitaria y que lo publicó mucho sobre esto, mostrando que primeramente para técnica subfrontal, pero mostrando que es un acceso que permite posibilidades muy semejantes y con una chance baja de ruptura transoperatoria de los aneurismas y en sus manos, en su experiencia, consiguió producir menor morbididad para los pacientes do que con abordajes peronales convencionales para aneurismas de la circulación anterior. Este es un otro trabajo muy interesante, más reciente de 2013, que muestra que la abordaje supraorbitaria o keyhole o mínima o mini supraorbitaria es tan adecuada do que abordajes peronales más largas para determinados tipos de patologías. Son todos artículos que yo puedo pasar para ustedes si quieren a revisarlos después, que son muy, muy interesantes en sus conclusiones y discusiones. Entonces, el punto no es qué área vamos a trabajar, más por ejemplo, si tenemos un aneurisma acá y podemos llegar por una vía epiterional o por una vía subfrontal, y cuál de esa es la mejor que tenemos para este paciente para atacar el cuello, por ejemplo, de un aneurisma, de una forma más segura, con menos vasos aferentes y eferentes en nuestro campo de visión. No estoy diciendo que nosotros tenemos que escoger siempre esta técnica, pero esta técnica debe ser considerada si el ángulo de ataque a la patología es mejor do que la vía peroneal y viceversa, obviamente. Entonces, es mantener el pensamiento abierto para que podamos escoger lo que es mejor para nuestro paciente.
Entonces, a partir de este trabajo de Zuccarello, en 2003 empezamos a hacer las craneotomías subfrontales, laterales o supraorbitarias, con la remoción del techo de la órbita y del reborde orbitario, donde se ganaba un ángulo de más de 20 grados a más do que la técnica convencional en términos de projeción para abordajes de patologías, básicamente aneurismas de la circulación anterior. En este tiempo realizábamos solamente tratamiento de aneurismas por esta vía y no tratamiento de tumores. Este es un ejemplo de la técnica frontoorbitaria con remoción del reborde o aneurisma de la comunicante anterior. Mira que aquí están las suturas que retraen la órbita anterior e inferiormente. Es una disección muy amplia, muy tranquila de hacerlo, que puede ser con uso o sin uso de retractores, donde se tiene un campo de visión muy bueno, la exposición plena del complejo de la comunicante anterior y sin la necesidad de aspiración de giro recto, porque no está interfiriendo en nada en nuestro campo de visualización. Aquí después del clipaje, y entonces se ve que tenemos los controles de A1, A1 y de A2, de los dos lados de la patología. Es el resultado y con la reconstrucción 3D mostrando cómo era hecha la reconstrucción, la resección del techo orbitario. Pero discutiendo cómo hacemos hoy. Hoy, como yo lo dije anteriormente, no es importante si hacemos una incisión superciliar o una incisión frontotemporal más amplia, porque lo que importa es cuánto vamos a remover de este hueso frontal lateral. Entonces, nos hacemos una pequeña drillaje, no con una broca, una fresa larga, pero una fresa muy chiquitita, lateralmente al proceso zigomático del frontal, y hacemos la craneotomía de esta forma, de 3, más o menos 3 por 2 centímetros de amplitud, y después vemos el reborde de la órbita por dentro, donde vamos a fresar esto para tener un acceso más basal a región da fossa anterior. Y este, como hacemos la incisión de la dona madre, que no necesita vir hasta arriba, porque queremos que esta parte del cerebro se quede protegida por la dona madre. Entonces, muchas veces hacemos solamente una incisión de dona madre más chica do que esta que está representada acá. Lo que es importante es que teníamos una rotación de la cabeza para el lado contralateral a la patología el ángulo de abordaje, que tenemos no solamente la posibilidad de trabajar en una línea recta y vertical, pero tengamos accesos más laterales o más mediales hasta el lado contralateral. Y también muy importante que, como todos sabemos, como se hace en todas las craneotomías, que se haga una extensión de lo cuello para que podamos con la fuerza de la gravedad afastar el lóbulo frontal de la base anterior del cráneo. Y con eso, por ejemplo, para aneurismas, podemos tener un acceso muy perpendicular al cuello, no necesariamente entraremos por una vía pterional donde tenemos posibilidad de tener una A2 enfrente al nuestro campo de visión. Nosotros podemos tener una buena disección de las perforantes, tenemos control proximal, tenemos control distal, o sea, todos los elementos que son indispensables para una buena cirugía de aneurisma cerebral. No se hace necesario también la aspiración del giro recto, como se ve aquí en un postoperatorio, el giro recto perfectamente preservado. Es en un otro ejemplo, pero ahora sí, usamos siempre el 3D de la tomografía para rotar de un lado a otro y escoger, seleccionar cuál es la mejor abordaje. No hay un abordaje para una patología. Hay
un abordaje para un mejor ángulo de una patología. Entonces, si es mejor ir por pterional, se haga por pterional. Si es mejor por subfrontal o por transfrontal, transenofrontal, lo hacemos de esta forma. De esta forma. Entonces, si trabajamos la tomografía tridimensional para ver cuál es el mejor ángulo de ataque para que las arterias cerebrales anteriores se queden fuera de nuestro campo de visión y con un mejor acceso al cuello del aneurisma. Entonces, simulamos en 3D, en la tomografía, lo que vemos en la cirugía propiamente dita. El clipaje del aneurisma, como todos estamos acostumbrados a hacerlo, con un buen clipaje, sin danificar ninguna otra estructura y con mínima retracción, con retractores cerebrales. Muchas veces no es necesario hacerlo con una retracción continua, es sí, apenas mudando el punto de apoyo para que nosotros no danifiquemos el frontal. Este era un caso, y yo tengo esta foto del doctor Yasser, que yo voy a comentar en un rato. Hacemos la disección cisternal, como todos nosotros hacemos, ninguna diferencia. Se mira que el campo es muy bueno, y acá se ve una cosa. Este es prácticamente la misma imagen que se ve acá, ¿sí? La misma cosa, pero aquí estamos haciendo una vía subfrontal. El doctor Yasser, cuando describe la vía pterional, usa esta foto. Esta foto es un abordaje subfrontal. Entonces, la subfrontal es muy buena para el abordaje de las patologías de los aneurismas de la comunicante anterior. Significa muy bien la aferencia ipsilateral, la 1 contralateral, A2, y después el cuello, se observan las perforantes posteriormente, y se puede colocar el clip con toda la seguridad necesaria. Y después el esvaziamiento del aneurisma y viendo los vasos perforantes adelante y el clipaje. Y mira, acá nos tenemos justamente la craniotomía que se ha hecho con 3.5 centímetros por 2.5 centímetros. Este es un otro caso, apenas para mostrar que en casos de hemorragia subaracnoides también es posible, embora nos tengamos un cerebro más tenso, más hinchado, con brain swelling, nos podemos muchas veces trabajar con una faja de sodio de 150 a 155 con soluciones hipertónicas y también hacer los tratamientos de la patología con mucha tranquilidad. Ese es un otro caso de aneurisma gigante parcialmente trombosado, también con sangrado, y que hacemos la misma cosa. Aquí está el aneurisma con el nervio óptico desplazado. Hacemos la coagulación de la dura madre. Pues, miren, aquí es estamos descubriendo la clinoides anterior. Este lado, como hacemos por una vía pterional, pero acá estamos por una vía subfrontal supraorbitaria, aquí el nervio óptico. Vamos al fresado, como siempre hacemos, removiendo la clinoides por una vía subfrontal y después, con un poco de sangrado del seno cavernoso, expondo poco a poco la carótida, el cuello proximal, el cuello distal del aneurisma. Aquí el cuello distal proximal y aquí está el cuello distal del aneurisma. El clipaje es muy tranquilo por esta posición. Y después el esvaziamiento del aneurisma y descompresión del nervio óptico. Y este es el resultado postoperatorio sin residuo aneurismático por una craniotomía tranquila, pequeña. Y nuevamente no es la cuestión de ser pequeña o no, es la que ofrece mejor ataque
ángulo de ataque a la determinada patología de los pacientes. Este es un otro caso que yo voy a mostrar rápidamente, de un aneurisma paraclinoideo con desgaste, con erosión de la clinoides y desplazamiento del nervio óptico por una vía subfrontal ipsilateral. Y vamos abriendo, removiendo la dura madre sobre la clinoides que está parcialmente erosada, el fresado. Vamos ganando espacio hasta que tenemos el cuello proximal distal y el cuello proximal que está un poquito más acá. Muchas veces coagulamos el aneurisma para reducir el tamaño del aneurisma. Es una práctica muy, muy común para nosotros. Y después colocamos aquí está la carótida saliendo de abajo para acá. Y aquí el clip a longo de la carótida y que se quedó, en nuestra opinión, más fácil hacerlo do que por una vía lateral, donde el clip puede estenosar la carótida en el momento del clipaje. Y este es el postoperatorio de este paciente. Ahorita, un tumor. ¿Cómo hacemos muchas veces un tumor? Y yo no voy a discutir aquí la más presente discusión sobre la vía endoscópica, endonasal o la vía transcraniana microquirúrgica, porque yo soy un entusiasta de la vía endoscópica endonasal, pero yo estoy muy, muy convencido que por ahora, en este momento, la técnica microcirúrgica intracraniana es más adecuada, es más práctica, para mí es, de tratar los aneurismas, los tumores de la base anterior, do que la vía endoscópica, y eso es toda una gran discusión al respecto. Pero, mira, tenemos un tumor que muchas veces estamos acostumbrados a hacerlo por una vía perional, y en muchos centros se hace por vía perional. Y nosotros elegimos hacerlo por una vía subtemporal, subfrontal, con una mini craneotomía frontal en el lado derecho del paciente, con la incisión de la dura madre, mira acá la base anterior del cráneo, el lóbulo frontal, y se va haciendo la disección y después la coagulación junto a base del cráneo, y acá progredimos con la coagulación de la base del cráneo, con remoción tumoral progresiva, hasta que observamos libre de tumor el nervio óptico ipsilateral, el tacho hipofisario, el nervio óptico y la carótida contralaterales. Esto que se ve en la cirugía, que es muy tranquilo de hacerlo, vamos sin necesidad de retracción fixa con retractores, por ende no hay ningún problema de usar retractores, desde que sea cambiado el punto de retracción de tiempo en tiempo, y vamos coagulando la base, desvascularizando el tumor. La misma cosa que estamos acostumbrados a hacer por cualquier sea la vía de abordaje, sea órbita cicomática o pteronar clásica, pero esto es muy tranquilo de hacerlo por una vía subfrontal. ¿Y por qué es interesante hacer por esta vía? La técnica es la misma, pero hay un momento que vamos a tener que trabajar entre los dos nervios ópticos. Y ahí que esta técnica se queda más. Imaginen, viendo de lateral para mediar con un nervio óptico en nuestra frente para abordar el tumor que está medial al nervio óptico. Entonces, por eso seleccionamos un abordaje subfrontal para hacerlo. Y así tenemos más condiciones de trabajar medialmente a este nervio óptico para movilizar más, disecar más el tumor, hasta el punto de ir removiendo, separando de la base del cráneo el nervio óptico contralateral, y también consideramos más fácil de mirar por un abordaje subfrontal supraorbitario. En el final de la cirugía, trabajando y removiendo la aracnoides con un poquito de tumor entre la carótida y el nervio óptico contralateral. Y este es el resultado de ese pre, y aquí los resultados de postoperatorios. Este es un tumor, una situación más antigua, de algunos años, como 2005 o 2006, con la resonancia, pero
Esta técnica nosotros usamos la remoción también del reborde orbitario. Nosotros no estábamos acostumbrados a hacerlo sin la remoción del reborde orbitario, pero la técnica es la misma, con remoción progresiva de tumor, y este video es muy interesante porque muestra una opción muy, muy, muy hermosa que tenemos con esta o con cualquier otra vía, cómo es más fácil hacer la separación del tumor de la parte medial del nervio óptico. Y así vamos soltando todo y después podemos botar el endoscopio y observar cómo se quedó la región del tubérculo, observar la zona que coagulamos tumor y ver que tenemos más tumor para remover por acá. Y esto podemos hacer con un fresado de la región del tubérculo o del planum esfenoidal. Este es un otro caso, mostrando el pre y el postoperatorio de esta técnica. Y ahora lo que hacemos muchas y muchas veces y cada vez más son los abordajes transsenofrontal. Nosotros identificamos por neuronavegación una incisión bicoronaria y hacemos con el neuronavegador por transiluminación la identificación del seno frontal. Removemos totalmente la pared anterior del seno frontal para hacer una craneoplastia osteoplástica, un cerramiento osteoplástico después, pero abrimos los dos lados o uno lado solo, dependiendo de la patología. Entonces vamos muchas veces a abrir solamente la pared posterior de uno de los senos frontales, o derecho o izquierdo. Entonces ese es un tumor que operamos más recientemente, donde tenemos un tumor que no es pequeño, es un tumor grande, con edema, con desvío de la área media. Lo seno frontal de este lado está cerrado y vamos a cranializarlo, no va más a tener mucosa, entonces para reducir la posibilidad de fístula o de sinusitis frontales, y vamos progresivamente removiendo el tumor, como la misma cosa, coagulando junto a dura madre, sacando pedazo por pedazo el tumor, por una vía muy tranquila. Mira que casi nada trabajamos con el lóbulo frontal. El frontal está muy tranquilo, casi que cayendo para atrás por la fuerza de la gravedad. Y vamos trabajando en esta ventana que tenemos muy junto a base del cráneo, que es muy tranquila y con algunos cotonoides ayudando a separar el tumor del cerebro. Vamos a avanzar un poquito. El aspirador ultrasónico, obviamente, tiene su papel muy, muy, muy apreciado en esta cirugía, como todos los meningiomas. Y vamos a sacar pedacito por pedacito hasta en que no hay más tumor junto al cerebro. Y vamos a trabajar en la dura madre, que está completamente infiltrada por tumor, y también hacer un fresado de la base anterior. Después de remover la dura madre, hacemos un fresado del hueso de la base anterior, hasta la remoción del último fragmento de dura madre más posterior, donde podemos exponer el nervio óptico posteriormente a eso, y concluyendo que se removió completamente ese tumor. Miren en esta imagen solamente uno de los lados del seno frontal fue removido a la pared posterior. Este lado está completamente intacto. Y la cosmesis de la zona frontal está muy bien preservada. Entonces, los abordajes subfrontales de menor amplitud son para casos seleccionados, pero cada vez más casos son muy, muy bien abordados por los accesos subfrontales. Es una excelente alternativa a los accesos tradicionales, y todo se queda en torno del ángulo de abordaje. Esto es lo más importante de la charla. Nosotros podemos tener una remoción de hueso
suficiente para una cirugía eficiente, con menos daño al tejido, no solamente cerebral, pero del tejido subcutáneo, piel, que es algo importante. Nosotros decimos que no, pero es importante para el paciente. Nos tenemos un acceso muy amplio a muchas lesiones de la región anterior de la base del cráneo y también de la fisura de Sylvius, y con tajas de infección y de fístula licórica iguales a cirugías peronales o frontoperonales. Nos tenemos una posibilidad, como nosotros vimos, a tratar muchas lesiones por acá y vamos a decidir de acuerdo con las características de cada lesión, de medial a lateral, de acuerdo con la necesidad de cada paciente. Obviamente que es, hay que respetar siempre cuál es el conforto que el neurocirujano tiene para hacer esta técnica, porque esto requiere una curva de aprendizaje que no es de un día para otro, no empezar con patologías grandes, pero se vio que es muy factible para patologías grandes, pero no empezar por con esta técnica para patologías muy, muy grandes. Esto se discute mucho, se habla en los congresos, menos trauma, menos dolor para el paciente, resultados cosméticos, que yo creo que es algo que compromete la discusión, porque no es este lo centro de la discusión. El centro es un mejor ángulo de ataque, de abordaje a las patologías y con un resultado final para el paciente. Esta es la frase importante. No existe una técnica que sirva para todo. Nosotros tenemos que adaptarnos a usar la técnica o la abordaje cirúrgica que sea la ideal para cada paciente que nosotros tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alen Castro. Realmente una charla fantástica. Me parece que las imágenes son unos videos muy nítidos, son una técnica quirúrgica muy meticulosa y realmente creo que nos ha brindado un panorama nuevo en relación al abordaje de estas lesiones de la fosa craneal anterior, que realmente, como usted bien ha dicho, se han venido por mucho tiempo manejando con los abordajes convencionales, ¿no? Abordajes grandes, más agresivos. Quisiera dar la palabra al doctor Boris Zurita para comenzar pues y iniciar con la discusión de este webinar. Hola, buenas noches. Excelente la charla del doctor Alen Castro. Bien, yo les puedo, bueno, aquí estamos para hablar de cada uno de las experiencias, ¿no? Propias. Claro. Hace unos años, en un congreso en Miami, yo presenté el abordaje supraorbitario lateral y prácticamente a mí me parecía pues, un abordaje fantástico para los aneurismos, para la región celar y paracelar. Y hubo mucha discusión, porque estaba el doctor Férez, estaba de aquí de Ecuador el doctor Sigüenza, estaba Álvaro Campero. Entonces, el doctor Sigüenza, si no sé si está por aquí, se alteró y dijo, bueno, ¿sabe qué? No, el terional es todo. El terional es el gol estándar. Y bueno, yo le decía, no, realmente yo he podido clipar aneurismas de comunicante posterior, aneurismas de comunicante anterior con un supraorbitario lateral. Incluso cerebral media, bifurcación. Y no que el terional, que el terional. Entonces, se paró el doctor Pérez y dijo, mira, el terional transilviano tiene dos porciones. Y fue muy didáctico. Un abordaje subfrontal, el doctor Zurita o los que pregonan el abordaje supraorbitario lateral están haciendo la parte subfrontal del abordaje terional. Entonces, nos obviamos la parte transilviana y la parte temporal. Nos ahorramos más tiempo y el mínimo de invasivo. Y obviamente tiene la parte transilviana y la parte del polo temporal, ¿no? Entonces, se terminó la discusión y ahí quedamos. Entonces, durante ese tiempo comenzaba a ser mayormente la patología celar, paracelar y aneurismo de circulación anterior los hago por un abordaje de supraorbitario lateral.
Desgraciadamente no puedo presentar la craneotomía que hacemos nosotros, una craneotomía pequeña, no hacemos una incisión supraciliar, la comenzamos a hacer, pero ¿qué me pasó? Que algunos pacientes se infectaron el colgado. Tuve que sacar el hueso y era antiestético. Me maldecía el paciente. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Y que una cicatriz muy fea en la ceja. Eso por un lado. Entonces, la comenzamos a hacer la incisión que hace Ernest Niemi, que me parece que es una incisión pequeña y da para todo. Ahora, lo que quería también decir de mi parte es que la luz del microscopio, y la libertad quirúrgica, yo la veo como un edificio de arriba abajo. Hay que sacar, para llegar a la lesión en la base, hay que sacar una serie de obstáculos que son obvios. La piel, el músculo, el hueso, para que la luz del microscopio entre. Y cada vez tienes la sensación, objetivamente vas bajando y te vas acercando cada vez más a la lesión que está en el piso. En este caso, los nervios ópticos, la carótida, etc. Entonces, es muy importante el fresado de las eminencias maxilares, del techo de la órbita, la pared lateral de la órbita en este abordaje supraorbitario lateral. Aparentemente, uno lo ve en el esquema de las clínicas de Yazan y dice, bueno, sí, algunas veces yo no hago un drill de esta parte, pero cuando uno lo hace, ganas cualquier cantidad. Doctor Zurita, su micrófono está apagado. Doctor Zurita, sigue apagado su micrófono. Ahora, sí, no sé a dónde me quedé. Pero bueno, entonces, tenemos que sacar todos esos obstáculos y ganas mucho en el drillado, mucho, eso no lo puedo enfatizar más. Ahora, yo es que haré un esquema de los abordajes de acuerdo a los lugares donde quieras abordar. Es decir, haces un abordaje supraorbitario lateral si vas a ver la carótida del otro lado, en un tumor. Si quieres dominar el nervio óptico, si estamos abordando por el lado derecho, el nervio óptico izquierdo, el nervio óptico derecho, el espacio interóptico, la comunicante posterior, la A1, la carótida ipsilateral. Pero eso es a ese nivel yo creo que el supraorbitario lateral es excelente, te brinda mucha seguridad. El problema es que cuando la patología está por debajo de la carótida, es decir, entrar a cisternas interpeduncular, prepontinas, con ese abordaje, yo sé que Pernetti lo ha hecho, pero no es aconsejable. Lo importante es una técnica, yo creo que la podamos hacer todo el mundo y con seguridad. Perfecto. Yo creo que ahí sí tendríamos que adoptar con una terional pequeña o mini terional, porque la mini terional te brinda una posibilidad de entrar por el espacio retrocarótico, por fuera de la carótida, entre la carótida y el tercer par, y poder abordar la cisterna interpeduncular, etc. Entonces, con mayor seguridad. Si uno entra con un supraorbitario lateral y se aventura a entrar a abrir la lílex y todo, lo puede hacer, pero te queda muy lejos para mí. Me ha pasado, sinceramente, unas catástrofes. Estaba yo con un supraorbitario lateral y estaba sacando coágulos de la cisterna interpeducular en un aneurisma de comunicante anterior, que lo clipé, y retraje la carótida en el espacio interóptico carótida y la carótida hacia afuera. Se rompió, con este abordaje, se rompió la A1 en el origen de la carótida y se rajó la carótida que estaba aterosclerótica.
fue una catástrofe quirúrgica. La paciente murió al cuarto día, por más que reconstruí con clips fenestrados. Entonces, esta atracción del interóptico carotidio la muestra Yasmin, pero yo creo que por este abordaje hay que tener mucho cuidado. Mucho. Perfecto. Ahora, si quiere sacar coágulos y todo, en toda la cisterna intertubular, hay que hacer una vía mini terminal para estar retrocarotidio. Ahora, eso por un lado. Yo no sé qué opina el doctor, pero por ejemplo, más oportunidad de no resecar el gyrus recto lo tienes si te vas más lateral. Quizás hay una vía que se llama un abordaje supraorbitario lateral extendido. Sí. Que te fresas un poquito el terio y evitas llevarte el gyrus recto. Que si vas con un supraorbitario lateral muy medial y te tienes que llevar el giro recto porque tú vas de arriba abajo y medial, entonces te tapa el giro recto, lo tienes que llevar. Entonces, es lo que yo podía aportar. Ahora, ya cuando la patología, ya el sistema intertubular y todas las dos, la bifurcación basilar, actualmente lo que estamos adoptando es una pequeña arterional y con un peeling de la punta del seno cavernoso y extraordinario. Te acerca a la lesión, no lo ves tan lejos, la Lili, que la ves cerquita. Y bueno, eso lo dice el doctor Krish y lo he visto. Entonces, y es mi propia experiencia. Es mi aportación, que yo lo que puedo decir ahora. Sí. En tumores es lo mismo. Y doctor Valles, hay que escoger el abordaje de acuerdo a lo que está. Sí. Nosotros hacemos, lo coincidimos en todo que usted dice, porque no, nosotros de forma alguna pregamos que esta sea una vía para sustituir la abordaje pterional o la mini pterional, que es lo que nosotros hacemos. Es apenas que deba ser considerada si lo for mejor para lo paciente para los determinados casos. No es algo que, claro, que la mayoría de las patologías, la pterional es mejor, es muy versátil y para muchas patologías. Estoy totalmente de acuerdo que cuando la lesión queda abajo del límite lateral del nervio óptico, no es bueno. Se queda abajo de la asa de lesionoides, no es bueno. Se va para el pedúnculo intrapeduncular, no es bueno. Estamos hablando de accesos que son, y esos son accesos inminentemente para patologías de la base anterior, restrictas a la base anterior. Yo pienso que como límites laterales tenemos las alas de los esfenoides y el tubérculo celular. Pero como se vi, algunos meningiomas se puede ir adelante del tubérculo un poquito, fresar el tubérculo y para remover la porción de, por ejemplo, un meningioma que está colocado por atrás del tubérculo, por sobre el diafragma. Nosotros tenemos algunos casos, por ejemplo, y nosotros tenemos muchos craniofaringiomas que operamos por vía pterional, ¿no? Hoy tenemos la vía también endoscópica, endonasal, pero mucho se hace por la vía pterional. Pero se ve los nervios ópticos así, y si tiene una ventana de entrada muy, muy, muy corta. Entonces, si vemos por una vía subfrontal y se ve así, podemos entrar muy más tranquilo en la lámina terminales y remover el tumor, no craniofaringioma que está delante de la lámina terminal. Entonces, el objetivo aquí es que nosotros todos tenemos que pensar que existe la posibilidad de un mejor ángulo de ataque. Nosotros tenemos un concepto que mi padre siempre dice, que nosotros no podemos ser apasionados, como se dice apasionados, en español, apasionados por la técnica. No podemos ser apasionados por la técnica y hacer la patología caber en la técnica. Es lo contrario. La técnica, el abordaje que tiene que obedecer la patología. Entonces,
nosotros vemos muchas cosas en endoscopía también, que se está trabajando y forzando mucho la indicación de la endoscopía cuando la microcirugía sería mejor. Entonces, no podemos tener pasión por la técnica. Tenemos que saber hacerla y seleccionar para el caso de cada paciente. Coincido completamente con las limitaciones que usted colocó. Gracias. Bueno, y muchas gracias, creo que también acrecentando un poco a lo que dijo el doctor Zurita del abordaje supraórbito lateral, realmente es un abordaje elegante, ¿no? Pero yo creo que durante ese tiempo sí hemos tenido justamente las indicaciones para abordaje, por ejemplo, de meningiomas de gotero olfatorio y el CDB, sí, ¿no? Pequeños hasta 3, de 3 a 6, más de 6. Entonces, lógicamente, si tenemos un meningioma grande, más de 6 centímetros, nos vamos a ir por un abordaje supraórbito lateral, ¿no? Sí. Creo que es sí, totalmente ilógico, ¿no? Inadecuado. Y claro, por supuesto, es inadecuado. Entonces, claro, yo pienso que sí, las ventajas de no abrir el seno frontal, muchas veces no sabemos que tenemos que cranializar, limpiar, cerrar para evitar las fístulas, ¿no? Muchas veces también cortar el tercio anterior del seno sagital superior, yo he visto infartos también. Entonces, siempre es un peligro, ¿no? También abordar esas historias. Y en relación al tamaño, yo creo que no hay que ser estrictos, ¿no? Entonces, si Yuha lo hace de 3x3 y yo lo hago de 3x4, pues, bueno, estamos ahí. Yo creo que realmente la idea es, como usted bien ha dicho, enfatizar las áreas de ataque, exponer lo que tenemos que exponer. Si eventualmente no quiero ver la fisura, pues muy bien, el supraórbito lateral me sirve. Si tengo que abrir la fisura, pues no me voy a dificultar hacer un abordaje más mediano, después hacer más dilatación, hacer más rebatimiento, mayor manipulación del parénquima cerebral para poder alcanzar una fisura. Ahora, una pregunta, profesor. En el abordaje subfrontal que usted hace, yo sí quisiera que nos comparta un poco más los detalles de la incisión, porque muchas veces uh-huh, llegar aquí abajo y personas que tenemos entradas muy grandes o la línea de pelo sí, está muy atrás, no llegamos, tenemos que expandirnos. Y la otra pregunta sí, es, pudimos ver en los videos que existe una gran relajación cerebral. Tal vez usted utiliza sí, drenaje lumbar continuo antes de las cirugías. No, empezando por la segunda cuestión, Byron, nosotros nunca usamos la drenaje lumbar. Nosotros siempre hacemos, nosotros decimos que tenemos una época cirúrgica pre uno grupo de anestesia y post otro grupo de anestesia, porque los anestesistas con los cuales nos trabajamos saben cuán importante es para nosotros el relajamiento del cerebro. Entonces, nosotros hacemos controles intraoperatorios con los STAT en la coleta de sangre para que operemos siempre con el sodio acima de 145. Si el paciente no está así, se hace soluciones hipertónicas desde el momento de la intubación, de la anestesia, porque conseguimos tener un buen relajamiento en prácticamente todos los casos. Obviamente hay casos que no, pero la mayoría de los casos nosotros solamente corregimos, elevamos el sodio para niveles de 145 hasta 150 de sodio. Y nunca hay problemas con eso. Realmente hace mucha, mucha diferencia. En términos de la incisión, los primeros casos que lo hicimos, estábamos siempre haciendo la incisión supraciliar, pero especialmente en mujeres, la cosmesis no era nada buena. Y hace casi 10 años que nosotros no hacemos más la incisión supraciliar. No hacemos más. Hacemos solamente una incisión anterior que viene como ¿cómo se dice? De proceso psicomático acá, y frontal, viendo hasta el posible o hasta línea media, no es posible porque no tenemos una exposición adecuada, entonces vamos hasta acá, hasta el otro lado, respetando la línea del pelo. Pero obviamente en personas muy calvas no hay como decir que no va a ficar con una incisión acá, porque va a ficar con una incisión aparente en la testa, pero
La cosmesis de esta incisión, en nuestra experiencia, la cosmesis de una incisión mismo aparente es mejor do que la cosmesis de una incisión en el pelo encima del ojo. Entonces, siempre hacemos un abordaje, una incisión que va de acá hasta el otro lado. Es la misma incisión para casi todos los casos. Claro, para poder exponer esta área. Para una pitirional se hace aquella incisión question mark, bien chiquitito, restrito acá, pero no es lo que estamos discutiendo. Y cuando vamos más medial, ahí no hay otra solución. Ahí hacemos una bicoronaria para tener el seno frontal bilateral y abrirlo. Los dos lados del seno, si queremos atacar de los dos lados, o solamente uno de los lados de la pared posterior para atacar patologías unilaterales. Gracias. Sí, doctor Alencastro, realmente muy interesante la presentación suya, porque nos ha hecho un recuento histórico desde las incisiones grandes, desde la época de Yazargil, luego de Bernesky, y cómo se utilizaba diferentes tipos de incisiones, ¿no? La superciliar, la frontomitar, el arterional, y ahora también esta nueva incisión donde se abre el seno frontal, ¿no? Como usted mismo lo ha dicho, uno de los mensajes que se quiere transmitir a los médicos jóvenes, recientes, es que deben primero conocer la anatomía fundamental de la región, que deben conocer exactamente las estructuras vasculares, la carótida con sus ramas, el nervio óptico, los pares craneales, y esa es la parte fundamental. Y obviamente, pues lo que usted nos ha dicho, que la incisión, aparte de ser cosmética, tiene también que hacerse en el sitio donde haya el mayor punto de ataque. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, una incisión que sea la más corta, pero que también sea cómoda para el cirujano, que nos permita trabajar con buena exposición de los tejidos y no cometer errores. En algún momento de su presentación nos habló de estos casos de los meningiomas del tubérculo, que podría ser ahí un tipo de controversia, ¿no? ¿Cuál es el abordaje más ideal? ¿Este meningioma que se va un poco hacia adelante o que ya se insinúa sobre la silla turca? Entonces, tal vez usted nos podría especificar cuáles son los límites de estos dos abordajes, tanto del endoscópico y de la vía con craneotomía, ¿sí? Claro. Esta es una discusión muy, muy amplia, doctor Salazar. Más claro, cuando nosotros seleccionamos un paciente para hacer el abordaje o por vía supraorbitaria o por vía arterional, que será microcirúrgica intracraniana o por una vía endonasal. Hasta hoy, y yo soy un entusiasta de las técnicas endoscópicas, yo adoro una endoscopía endonasal, pero yo no estoy convencido hasta hoy de que la técnica endoscópica endonasal es mejor para los meningiomas de la base anterior. Para mí, la selección es que lo endoscopio es mejor para un meningioma del tubérculo cuando el tumor es muy pequeño, y que sea muy posterior a un tubérculo celular muy alto. Está muy cálido, casi como un meningioma del diafragma solamente. Porque allí es más fácil llegar por la vía endoscópica. Pero no es porque es pequeño que debemos tratar por la vía endoscópica, porque el pequeño también es lo más fácil para tratar por la vía supraorbitaria. Es muy tranquilo de hacerlo por una vía supraorbitaria. Entonces, yo creo que el cerramiento por una vía endonasal es más complejo do que el cerramiento por una vía intracraniana. Este es un punto. No es solamente lo que ganamos en términos de ataque. Hay relatos de que la vía endoscópica endonasal, muchos artículos diciendo que es mejor para la visión del paciente. Pero los trabajos comparan la vía endonasal
contra la vía pterional. Nos compararon contra la vía supraorbitaria, porque por la vía supraorbitaria también podemos trabajar por dentro de los nervios ópticos y no lateralmente, viendo de lateral para medial. Trabajamos de medial para lateral también por una vía supraorbitaria. Entonces, estos artículos también consideran tumores de mayor tamaño en las series de craneotomía do que los tumores abordados por vía endonasal. Entonces, una comparación que no me parece justa. Yo considero que la instrumentación, y hay un problema, mismo que las arterias cerebrales anterior o ramos frontopolares no parecen involucrados por tumor, muchas veces hay pequeños ramitos y no me parece, para mí, no parece mucho confortable que mismo que yo venga por el nariz, por la narinas y coagule la base del tumor, yo no estoy viendo la porción más alta del tumor que está en contacto con el cerebro y no estoy mirando. Yo no gusto mucho el disco, pero tenemos un par de casos, pocos casos hechos por la vía endonasal. Lo que pasa es que muchas veces podemos hacer, sí, y no hay problema de hacer una vía más frontal o frontoorbitaria combinada con la vía mini pterional para hacer la remoción de la porción más anterior o interóptica del tumor, pero cuando el tumor se queda muy posterior, la vía más lateral se queda muy interesante para pegar la porción más posterior del tumor. No, es la misma discusión, ¿no? Yo creo que cada caso es uno caso, porque podemos tener un tumor pequeño en tubérculo y un tubérculo muy alto que después se queda para el diafragma. Y muchas veces el tubérculo es casi en el mismo plan del diafragma cerrado. Entonces, esas diferencias hay que reconocer, como usted bien dice, la anatomía de esta región, más también entender mucho la anatomía de cada paciente. Nosotros no gustamos mucho, tentamos siempre, casi siempre, en la vía supraorbitaria lateral, no abrir el seno frontal. Pero si un paciente tiene un seno frontal muy grande, nós não vamos dizer que vamos fazer um acesso mais lateral para não abrir o seno. Abre o seno, se cierra o seno, não há problema de hacerlo. Os trabalhos que mostram, confirmam que não há estatisticamente uma diferença em termos de complicação infecciosa muito diferente. Então, não sei se eu respondi, mas nós cada vez mais vamos, cada caso, selecionando esta abordagem, mas hoje, yo no estoy convencido que la técnica endonasal es la mejor para los meningiomas, excepto para pocos pacientes bien seleccionados, en mi opinión. Nuestro grupo, nuestra opinión. Muchas gracias, profesor, muy amable por sus explicaciones. De nada. Disculpa el portuñol que está muy desentrenado. Doctor Zurita, tenga la bondad, está levantando la mano. Sí, yo quería enfatizar una cosa, quizás que tú, lo que tú dijiste. A ver, cuando tú haces una vía supraorbitaria lateral, tú inmediatamente retraes el lóbulo frontal, te vas a su frontal y ves los dos nervios ópticos y quizás el quiasma. Y ves y sacas el tumor en el espacio interóptico. Pero yo creo que, y ya te sientes muy bien y toda la cosa, pero yo creo que, no sé si que diga el doctor Alen Castro, pero yo siempre, actualmente en estos últimos casos, me tomo unos 10 minutos de abrir la parte proximal del cilio. Es decir, veo la carótida, veo los nervios ópticos y me tomo un poquito de tiempo y abro y expongo la bifurcación carotídea. Con esto yo relajo, o sea, el lóbulo frontal y tengo más exposición lateral, de lateral a medial. Y lo que tú estás diciendo, lo ves el cerebro muy, muy relajado y puedes abordarlo tranquilamente. No hemos utilizado drenaje lumbar, pero yo creo que parte de este abordaje debe ser exponer la bifurcación carótida. Eso no sé qué diga el doctor Alen Castro. Y la otra cosa,
yo siempre hago un agujero del keyhole y de ahí hago otro agujero a nivel de la antes, por debajo de la línea temporal, por delante de la sutura coronal. Y al momento en que ya tú expones, llegas a nivel de, cuando haces del keyhole, del McCarthy, y te vas hacia medial con la sierra, al momento que tú ves la entrada del supraorbitario, ahí te subes con la sierra. De manera que ese es un punto que ya lo menciona todo el mundo, evitas el seno frontal. Esa es la ventaja de la vía supraorbitaria lateral, que no te evita las fístulas de líquido y todas las infecciones y todas las cosas. Entonces, al llegar a nivel de la entrada del nervio supraorbitario, te subes. Ya no vas hacia el otro lado medial tan a la base, porque si no encuentras el seno frontal y ahí tienes problemas. Esas son Perfecto. Dos cosas que sería bueno que el doctor nos explique su experiencia, ¿no? Sí, yo coincido con la cuestión del seno frontal. Es muy práctico observar el nervio infraorbitario, pero nosotros hemos visto senos frontales gigantes que van além de la noche del nervio infraorbitario. Entonces, por esto que cada vez más nosotros hemos olhado, mirado y observado en cada paciente cuál es la distancia de la línea media al límite lateral del seno o al proceso o zigomático del frontal hasta el límite del seno. Nosotros mensuramos en cada paciente. Por eso que es tan importante las adquisiciones volumétricas en los exámenes preoperatorios. Cada vez menos estamos considerando padrones de referencia anatómica diciendo que esto tiene que estar medial a esto. Nosotros vemos lo que está en cada paciente. Este es un concepto muy importante para personas jóvenes, porque no hay dos senos frontales iguales, no hay dos puntos iguales del notch del nervio infraorbitario. Y en relación a la cuestión de drenaje licuórica, sí, yo creo que es muy interesante y es muy importante, así como conseguimos en las cirugías de la base por vía peroneal o la fosa posterior, la drenaje licuórica es siempre muy útil, pero muchas veces no es posible. Tenemos un tumor en la frente. Y la última cosa que vamos a ver, por ejemplo, el tumor que yo, lo último caso de meningioma que yo mostré, la última cosa que vamos a ver es la cisterna para abrirla, porque hay tumor hasta llegar a la cisterna. Entonces, pero siempre que posible, yo coincido que es mejor abrir una pequeña ventana en un espacio cisternal, drenar un poco de líquido, que lo que podemos tener de mejor es el relajamiento del cerebro que está adelante. Una cosa que nosotros pasamos, como todo que se aprende, y yo discuto esto mucho con mi padre, con Álvaro Campero, y con otros colegas, no hay reglas para el uso o no de retractores. Yo aprendí a hacerlo con retractor, y hoy muchas veces no necesito de retractor, pero yo no tengo ningún problema de usar un retractor desde que mudando la posición del retractor de tiempo en tiempo, porque para empezar en la técnica es mucho más tranquilo hacer con los retractores, porque muchas veces no estamos ni haciendo fuerza sobre, pero no controlamos bien el movimiento cuando somos jóvenes. Entonces muchas veces se danifica el lóbulo frontal solamente por la entrada y la salida de los instrumentos. Entonces, usar un retractor protege y es más ventajoso para este paciente do que no usar la retracción. Entonces, yo estoy cada vez más, como se dice, anarquista contra reglas, pensando que hay que seleccionar y hacer lo que es lo mejor en cada caso. Si hay necesidad de un retractor, ningún problema. Si usa un retractor bien protegido con cotonoides o con otra cosa, con borracha, con luva, con guantes, o que sea, pero no hay problema de usar retractor.
basta usarlo de forma correcta. No podemos posicionar mal el paciente o hacer una craneotomía mal hecha y compensar con el retractor. Ahí está el problema. Hacer la corrección de un error con otro. Esto es el problema. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que el posicionamiento cefálico es muy importante. Realmente, por ejemplo, en los artículos del profesor Yuja, claro, él abordaba con su supraórbito lateral hacia los meningiomas, pero él, sin embargo, ponía discretamente flexionada la cabeza, cuando uno pensaría que debería haber una extensión mucho más grande hacia atrás para que caiga el parénquima cerebral y justamente sea un poco más fácil el abordaje a la región subfrontal. Y por supuesto, tenemos aquí a un gran maestro endoscópico, el profesor Juan Luis Gómez Amador, que me gustaría mucho pues, que nos dé sus comentarios en respecto al uso pues, de la endoscopía para este tipo de tumores que sabemos que es totalmente controversial, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, buenas noches a todos. Excelente charla del doctor Alan Castro, como siempre. Creo que el profesor Yashargil estaría muy, muy orgulloso de su presentación. El profesor Dandy fue el primero que describió la utilidad del drenaje de líquido cefalorraquídeo para el tratamiento de ciertas lesiones. Y después, el profesor Yashargil establece las reglas de lo que tiene que ser un procedimiento mínimamente invasivo. Y en el tomo 4B de su libro Micro Neurosurgery, él dice, la craneotomía tiene que ser tan grande como sea necesaria, tan pequeña como sea posible, pero estéticamente aceptable. Y a este respecto, cuando se empiezan a modificar los accesos trionales y empiezan a surgir toda esta serie de abordajes denominados de mínima invasión, como comentó el doctor Alan Castro, se trata de hacer la incisión más pequeña porque realmente se dan cuenta que no es necesaria una extensión tan grande ni una exposición tan grande del encéfalo para lesiones de localizaciones muy particulares. Yo recuerdo que en 1994 el doctor Sánchez Vázquez aquí en México hizo un abordaje supraorbitario y él ponía un trépano en el punto McCarthy, otro trépano medial y otro trépano superior y hacía una craneotomía en forma de triángulo con sierras de Jigley. Esto es 4 años antes de la descripción del abordaje transiliar del profesor Parnesky, empleando también la misma incisión a nivel de la región supraciliar. El doctor Ramos Zúñiga en Guadalajara, aquí en México, hizo incluso la remoción del arco orbitario para extender hacia la base del cráneo el acceso quirúrgico. Con respecto a lo que comentaba el doctor Zurita, de que algunas de las veces nos ponemos muy apasionados a defender cierta técnica quirúrgica, lo cierto es de que todos tenemos una evolución. Y en 1998, cuando se habían popularizado los abordajes supraciliares con incisión supraciliar, a mí me parecía que era muy limitado el acceso, porque yo también quería, como el doctor Sigüenza, tener un abordaje trional, y fue cuando diseñé el abordaje a la cresta esfenoidal, que después se popularizó como el mini trional. Lo publicamos hasta el 2005. Lo cierto es que cuando tratamos una lesión en la fosa anterior, realmente no necesitamos disecar el músculo temporal, no necesitamos hacer el fresado del ala menor del esfenoides, pero sí necesitamos tener una ruta plana, como demostró el doctor Alan Castro, fresando la tabla interna o alguna protuberancia del techo orbitario que nos permita un acceso directo. Y es un abordaje relativamente rápido. Con respecto a la incisión, cuando hacíamos la incisión a nivel de la ceja, batallábamos para hacer la craneotomía. Entonces, creo que me parece muy acertado lo que comenta el doctor Alan Castro con respecto a hacer una incisión grande y una craneotomía pequeña. Una incisión grande la levantamos en 5 minutos, y más en esta región donde no tenemos absolutamente ningún impedimento, y sobre todo cuando no hacemos el levantamiento del músculo temporal. Entonces, es lo que conocemos como el abordaje supraorbitario lateral de Ernest Niemi, que hace una incisión semicurva, no tan grande como la incisión trional, un poquito más anterior, no retira el músculo, levanta el colgajo en 5 minutos y en otros 3 minutos estás en el tumor. Sin duda alguna, los comentarios que nos comenta el doctor Alan Castro con respecto a la utilidad de las técnicas endoscópicas en meningiomas en la fosa anterior, creo que hubo un boom hace aproximadamente unos 10 años en donde todos queríamos quitar todo por la nariz. Y realmente hemos visto que la tasa de complicaciones, los resultados
favorecen más hacia una técnica dorsolateral. Obviamente, si nosotros tenemos un meningioma pequeño, mediano, en la región del tubérculo celular, con el plano esfenoidal, un abordaje supraorbitario de 5 minutos, otros 3 minutos que llegas a la lesión, directo al implante, retiras la lesión tumoral, con o sin ayuda de la tecnología, como nos comentó el doctor en caso con el aspirador ultrasónico, es mucho más noble que un abordaje muy extendido, muy invasivo a través de las fosas nasales. Y creo que eso a nivel mundial ahorita está haciendo que recapitulemos sobre las indicaciones o no de un abordaje endoscópico endonasal para tumores de fosa anterior. Sin duda, para endoscopía y para tumores, podemos emplear una técnica combinada de un abordaje de mínima invasión, con una craneotomía pequeña, con el tipo de incisión que ustedes quieran. Yo particularmente también prefiero una incisión lateral con una craneotomía pequeña en vez de la incisión a nivel de la ceja, y podemos auxiliarnos del endoscopio para visualizar algunas estructuras que no podamos visualizar con la visión axial del microscopio. Una de las ventajas importantes en el empleo de esta técnica, y que me gustó mucho del doctor Alen Castro, es el hecho de emplear el concepto de cerradura que propuso Yashak y de Keyhole. Yo movilizo mi microscopio hacia un lado y hacia otro, y de esa forma puedo ampliar el panorama de mi campo operatorio. Creo que hoy hemos visto una excelente charla que toca todos los puntos que se tienen que tratar en un abordaje neuroquirúrgico. Conocimiento de la anatomía, utilización de los corredores naturales, preservación de las estructuras neurales y nerviosas, preservación de las estructuras vasculares, y obviamente fundamentado en un profundo conocimiento anatómico y en una evolución constante, que eso es a donde seguramente todos vamos caminando. Al principio aprendemos directamente de los libros y poco a poco vamos introduciendo nuestras modificaciones de acuerdo a las necesidades que tenemos. Muchas gracias, doctora Bencastro. Creo que ha sido una excelente charla el día de hoy. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Espero gracias, verlo pronto, profesor, en Guayaquil también. Tenemos una pregunta de la doctora Norma Sánchez, que pregunta al profesor Alden Castro: ¿cuál es la técnica que usted utiliza para reconstruir el seno frontal una vez que este ha sido violado, sea voluntariamente por un acceso frontobasal o transeno, o inadvertidamente durante un abordaje más lateral? Perfecto. Lo que nosotros hacemos es algo muy, muy sencillo, muy, muy tranquilo. No, obviamente, en primer lugar, remover todo y cualquier fragmento de la mucosa del seno frontal. Hacemos la remoción completa hasta el punto en que se afunila en la parte más basal, y lo tamponamos con cera de hueso. Después aplicamos una camadita de cola de fibrina para vedar completamente el pasaje de líquor, porque no va a haber pared posterior del seno frontal. Entonces, es muy, muy simple, no hay nada de sofisticado. Hay descripciones de uso de cimiento óseo o cosas así, pero nosotros no consideramos eso. Hacemos simplemente la coagulación, la remoción de la mucosa, la vedación de cualquier vaso que sea que esté en el hueso. Botamos cera, no sé si se llama cera también en español, cera de hueso. Se cierra bien con la cera, y muchas veces podemos también botar, si tenemos, pero no es muy común cuando estamos en la vía subfrontal, usando un pedacito de músculo que va a ser una fibrosis, pero no en la vía exclusivamente supraorbitaria, no tenemos músculo, o mucho poco músculo, entonces no hacemos nada de especial. Se cierra la pared anterior con uso de microplacas de titanio de bajo perfil para que no aparezcan en la región frontal. No hay nada de muy especial para el cierre del seno frontal. No sé si ustedes hacen de una manera diferente la cranialización. Es una cranialización tranquila, nada de más. Realmente, bueno, yo tengo un poco de experiencia que al colocar cera de hueso se infecta. Entonces, realmente, uh-huh, al menos en mi servicio, evitamos usar cera de hueso, preferimos músculo y con cola biológica, ¿no? Sí, la cera tiene este problema de algunas veces, por eso
que preferimos no colocar cera por arriba, colocar cera para abajo y después los músculos y la cola de fibrina. Y una parte muy interesante de la exposición, doctor Ale Castro, fue cómo determinar el ángulo de ataque o de abordaje más corto. Y usted nos presentó unos estudios de tomografía tridimensional donde se hacen los giros. Quizás nos podría dar un poco más de detalle, de tips, cómo realiza este estudio preoperatorio. Sí, claro. Los artículos que yo estaba... ¿Usted está hablando de los artículos o lo de las tomografías? Nosotros de usamos tomografías, básicamente... Los estudios tridimensionales, sí. Básicamente son tomografías con cortes milimétricos, cortes 3D, que es la misma sección que se usa para el uso del neuronavegador, ¿no? Y después lo importamos para... Yo uso Mac y usamos un programita como Osirix o otros programas de renderización 3D, y lo miramos en volumen con la remoción del hueso frontal, removemos la pared anterior del hueso frontal para que no interrumpa la visión, y rotamos en nuestro computador para ver de dónde se queda con mejor ataque a las patologías que estamos intentando abordar. No hay mucha sofisticación, no es un software ni ninguna estación de procesamiento muy sofisticada, es hecha en nuestro computador particular en domicilio. Y yo gusto mucho de planear uno o dos días antes estas imágenes y trabajar y ficar mirando y contemplando los diferentes ángulos que yo puedo tener durante una cirugía para pensar cómo puedo contemplar cada uno de los pasos de la cirugía. Pero es muy, muy sencillo. Va a ser un programa que es gratis, no es pago. Teníamos el, ¿cómo se llama? Osirix, y ahora hay un otro que yo no lembro el nombre, que es... Pero yo puedo pasar también, es muy tranquilo usarlo. Sí, me pareció muy interesante eso, porque quizás podríamos hacer una analogía con los que hacemos cirugía de columna. Justamente cuando estamos preparando una hernia de disco, una espondilolistesis y queremos colocar una instrumentación, justamente hacemos las tomografías tridimensionales y ahí tomamos las medidas del pedículo, cuánto va a ser el largo del tornillo, la angulación. Entonces, sí me pareció muy interesante esta aplicación a nivel craneal. Gracias, doctor Salazar. Nos usamos el programa, se llama Horus, que es un programa gratuito para Mac, ese que siempre utilizamos. Y yo creo que especialmente para jóvenes. Yo, cuando fui para Gainesville con el doctor Rotten, yo percibí, antes de ir, yo estaba preparando un trabajo de abordaje endonasal, yo percibí cuánto era limitado mi conocimiento de anatomía para mirar las estructuras de una forma no ortogonal, axial, sagital y coronal, y que yo aprendí con la manipulación de tomografía, de resonancia en 3D, que se aprende mucha, mucha, mucha anatomía, porque no podemos apuntar para un punto y no saber qué estructura es y qué está al lado, al medio, arriba, abajo. Entonces, se aprende mucho para los jóvenes. Es un muy buen camino para aprender anatomía, es manipulación 3D de las imágenes de tomografía o de resonancia. No es fácil hacer manipulación 3D, mas es básicamente eso lo que nosotros hicimos. Bueno, muchas gracias, profesor. Creo que si no hay más preguntas, quisiera agradecer al profesor Luis Felipe Alencastro, 11:30 de la noche allá en Brasil. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotros, compartir su experiencia. Al profesor Juan Luis Gómez Amador, como siempre, realmente bienvenido todos ustedes aquí a la sociedad, a sus aportes, a su experiencia valiosa. Agradecer a la SOPEN, Uriel y Flor, siempre acompañándonos aquí con Neurosurgical TV, a John Bennett por la difusión de estos seminarios. Realmente agradecer al Comité Científico de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, agradecer a los moderadores, al doctor Zurita, al doctor Salazar,
y a todos los que nos han acompañado en esta sesión. Les agradezco mucho. Yo agradezco mucho, Byron, por la invitación más una vez. Fue un placer. Yo aprendí mucho con la discusión también, porque yo creo que siempre que se habla una charla, se aprende mucho más de lo que se enseña. Es impresionante lo que cada comentario hace un clic en la cabeza, que se piensa en algo que nosotros no consideramos antes, y siempre hay una cosita nueva que nosotros aprendemos. Entonces, muchas gracias a usted en nombre de la Sociedad Ecuatoriana. Gracias más una vez. Siempre a disposición, claro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Y les esperamos en Guayaquil. Sí, sí, por supuesto, en los 20 estamos allá. Muchísimas gracias a todos, doctor Byron, doctor Jorge Salazar. Y sí, los invitamos a todos al clan de Guayaquil, que se va a desarrollar de acá 9 días, 9 días. Y no olvidemos, pues, también el último comunicado que soltaron, ¿no? De la beca académica para estudiantes de medicina y residentes de neurocirugía, ¿no? Que es completamente gratis. Opa. Doctor Zurita, bueno. Algunas últimas palabras de despedida. Doctor Zurita, tal vez algunas palabras de despedida. Sí, me encantó la charla, aprendí mucho y bueno, que quisiéramos reunirnos en Guayaquil y darnos un abrazo fraterno a todos los panelistas y sobre todo al doctor Alan Castro y al doctor Luis Gómez Amador. Sí. Me encantó la charla, aprendimos mucho. Muchas gracias, doctor Zurita. Nos vemos, en el clan. Sí. En día 20 estaremos en Guayaquil. Perfecto, nos vemos ahí. John, muchas gracias. Ok, gracias a todos. Un abrazo a la distancia. Hasta gracias, la próxima. John. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Excelente charla.